de misterio. Juan Jesús Vallejo. Hoy lo viví en Europa desde finales de los años 80. No había fiesta cool que se preciara con gente guapa en la que no hubiera ríos de cocaína. Una droga maravillosa, te ayudaba a seguir de fiesta, disminuía tu borrachera, hacía que hablara mucho más y mejor. Pero luego el paraíso se convirtió en un auténtico infierno. Toda una maldición que sigue hasta nuestros días. Decenas de miles de adictos que no podían dejar el polvo blanco. Su vida y la de sus familias se vino abajo, acabó destrozada. Repito, decenas de miles de personas todos los años. Fortunas enteras dilapidadas en cocaína, suicidios y una tragedia que parece no tener fin. Finales de los 70, principios de los 80, llegó con mucha fuerza la heroína, que también terminó con muchas vidas, pero muchas menos que la cocaína. La heroína tenía diferentes problemas para triunfar como la cocaína, y es que pues hacía mella en el cuerpo de una forma muy rápida, los heroinómanos se quedan muy delgados, muy incutos, con muy mal aspecto, y el síndrome de abstinencia de la heroína es brutal. Por eso es una droga que dentro de lo que cabe pasó de moda más o menos rápido. La cocaína no, ya que se sigue consumiendo por toneladas en buena parte del planeta, sobre todo en eso que llaman el primer mundo. En aquella época, a finales de los 80, que es la primera vez en mi vida que yo veo cocaína, cuando llego a Madrid, finales de los 90, luego les puedo contar hasta anécdotas, es una cosa exagerada, no sé si conocen este dato. España, hasta hace unos años, no sé si lo sigue siendo, era el país de mayor consumo de cocaína por habitante del mundo. Bueno, en aquella época, cuando vi todas esas cosas, jamás pensé que iba a vivir aquí, en Colombia, donde se produce aproximadamente el 70% de la cocaína que se consume en todo el planeta. Y jamás tuve intención de investigar nada acerca del narcotráfico, hasta que me sucedieron un par de cosas en concreto que les voy a narrar ahora mismo. Hace unos años yo estaba en Medellín y estaba tomando un café con un señor que era un empresario español que vivía ahí en Medellín, y este tipo en aquel café me dijo: oye, te voy a contar una cosa, yo conozco una señora que estuvo en el cártel de Medellín y ella me ha dicho que la CIA tuvo un papel primordial en todo lo que hizo, en parte de lo que hizo Pablo Escobar. Y yo miré a aquel tipo y dije: menuda estupidez, o sea, es que no le, o sea, ni lo escucho, o sea, me parece ridículo. Pero resulta que años más tarde, en el diario El Tiempo, aparece un artículo de un periodista colombiano que es Ferran Martínez, muy conocido porque este señor también es manager de Julio Iglesias. El artículo que apareció en el diario El Tiempo iba sobre la vida de un narcotraficante norteamericano que se llamaba Barry Seal. Resulta que Barry Seal era un narcotraficante norteamericano que trabajaba para la CIA y que llevaba cocaína de Pablo Escobar hasta Miami. Y claro, pues tampoco es que yo sea un tipo muy listo, pero que en dos charlas me salga la misma organización, la CIA, dije,
Esto ya es mucha casualidad. Y todavía lo del señor de Medellín, vale, que me lo cuenta tomando un café, pero ya un tipo que publica en El Tiempo, que es un señor como Ferran Martínez, que es un periodista súper conocido, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, dije, pues me voy a poner a indagar sobre esta historia, a ver qué hay detrás. Me gustaría decirle que para la investigación pues tuve que viajar a 10 países, pagar confidentes, me jugué la vida. Absolutamente nada de eso. Solo tuve que dedicar, eso sí, muchísimas horas a buscar en prensa internacional y leer, gracias también a esa maravillosa herramienta que se llama Google Translate, que puedes traducir de diferentes idiomas, y me pude documentar con todo detalle sobre la vida y la historia de este señor, Barry Seal, el enlace entre el cártel de Medellín y la CIA. Bueno, es algo que está tan documentado que hasta la vida de este señor se ha convertido en película. American Made, protagonizada por Tom Cruise y grabada aquí en Medellín. La película buenísima, te la recomiendo, por cierto. Bueno, me parece tremendamente curioso de todo esto, que es una historia que ha aparecido en infinidad de medios de comunicación de Estados Unidos y de medio mundo, y sin embargo aquí en Colombia es un tema tabú, de esos de los que no se puede hablar, ni lo menciones. Y tengo claro y sé que mientras haga este programa me van a llegar mensajes al WhatsApp diciéndome: oye, Juanje, no hables de estos temas porque te van a pegar dos tiros, te van a limpiar. En redes sociales, muchos, o algunos, dirán lo mismo: ten cuidado, Juanje, que te van a matar. Y otros, en cambio, simplemente dirán: Juanje, como vuelvas a hablar de un tema así, te van a vetar en todos los medios de comunicación de Colombia. Nos hacemos apuestas, veréis cómo veis mensajes de estos en el Twitter. Bueno, lo cierto, y lo digo de corazón, ¿eh? Hoy creo que es la introducción más de corazón que he hecho en toda mi vida en un programa de radio. Es que yo me hago una pregunta, vamos a ver. ¿Por qué tenemos tanto miedo a hablar de una historia que ya no es que sea pública? Es tan conocida que hasta Hollywood la ha hecho película. Me gustaría saber vuestra respuesta a esto. O sea, ¿por qué este es un tema del que no se puede hablar en Colombia, cuando es una historia que se centra en Colombia, se centra en una ciudad como Medellín, ha aparecido una película hasta en Hollywood y de esto no se puede hablar? En ningún sitio, no hables, porque prohibidísimo. Me gustaría saber qué opináis de esto, vuestra respuesta a esta pregunta. Yo no la sé, me gustaría saber vuestra opinión. Y ahora, conforme arranquemos el programa, leemos vuestras opiniones. El numeral en el Twitter de hoy es Secreto Caracol. Ponerme, por favor, en Secreto Caracol, ¿por qué pensáis que de esto, de una historia que es pública, que está publicada en medio mundo, de la que se ha salido hasta una película, pues aquí no se puede hablar? Si hablas de esto, ya te van a matar, te van a vetar en todos los medios, te van a echar. Por favor, vuestras respuestas a través del numeral Secreto Caracol. Os voy a decir lo que pienso, no la respuesta a la pregunta, que no la tengo. A ver si a través de vosotros me voy enterando de algo, porque no me entero. Vamos a ver, yo lo que creo es que los hechos que han sido nocivos, no solo para Colombia, sino para el mundo, hay que contarlos para que no se repitan. Eso es lo primero. Segundo, yo soy periodista y yo siempre he creído en el papel de la prensa, y el papel de la prensa en este planeta siempre ha sido denunciar hechos injustos para limitar el poder, el abuso de poder por parte de grandes corporaciones o por parte de gobiernos o lo que sea. Y lo increíble es que esta historia, donde más aparece en prensa, es en los Estados Unidos de América. En periódicos como el New York Times, como el Washington Post, podéis leer toda la historia de Barry Seal y cómo se implica a la CIA. Lo podéis leer sin ningún problema.
Pero aquí parece que esto no es así, sino que el silencio es una ley no escrita que amordaza la vida de todos los colombianos. Pues sabéis lo que opino y lo que pienso de todo esto, que el silencio nos hace cómplices de la mentira y del abuso. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanjeVallejo. Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. El numeral del programa, repito, Secreto Caracol. Y me encantaría que me respondierais esa pregunta. ¿Por qué de esto se habla en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Portugal, en Grecia, en Brasil y aquí en Colombia de esto no se puede hablar? Directamente todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Me gustaría vuestra respuesta a través del numeral Secreto Caracol. Para mí todo este tema, y esta es la introducción que creo que ya lo he dicho antes, más personal que creo que he hecho en mi vida, para mí esto hasta se ha convertido en un problema, porque intenté sacarlo en mi último libro, en Conspiración, esta historia. Bueno, y al abogado de Random House creo que le dio un amago de infarto o algo así, y no se pudo publicar, cuando esto, repito, está publicado en Estados Unidos y demás. Hay una versión 2.0 de esta historia, que es la Operación Cassandra. No sé si va a dar tiempo a contarla hoy, espero que sí. Que implica a la administración Obama, no de sacar directamente dinero del narcotráfico, pero sí de hacer la vista gorda por intereses con ciertos países de Oriente Medio. La Operación Cassandra, esta historia, salió en Politico Magazine, una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos. Se publicó automáticamente en medio mundo, en España, en todos lados, con los nombres de los personajes de la DEA, que son los que hablaron, con absolutamente todo documentado. El único periodista en Colombia que habló de eso en un medio de comunicación soy yo. Automáticamente los mensajes en Twitter, Juanje, te van a vetar en todos lados, mensajes en el WhatsApp, Juanje, te van a matar. Chicos, no sé, ¿no? O sea, ya os digo, o sea, ojalá para contar la investigación de hoy os diría que he tenido que estar en 30 países, gastarme no sé cuántos miles de dólares. Todo está en prensa mundial con nombres, apellidos, documentado. Y además, desde esta mañana fue poner esto en el Twitter, hoy hay un programa secreto de narcotráfico, ya estaba el lío en redes sociales. Ya enseguida uno, ¿y por qué no hablas de los políticos colombianos y no sé qué? Pues dígame usted que políticos colombianos han estado metidos en la cárcel por narcotráfico y un día hablo de ellos sin ningún problema. No, porque resulta que esto lo hacen los paracos, no, porque esto solo son la FARC. Luego hablaré sobre esto. Aquí se ha lucrado de la cocaína absolutamente cualquier organización criminal, ya sean las guerrillas comunistas, ya sean los paramilitares, ya sean las BACRIM. Pero sí, o sea, me sorprende que desde que por la mañana pongo algo de esto, enseguida el revuelo que se monta en redes y tal. Y luego también, por ejemplo, eso ha sido en el canal de YouTube, Oculto Tras la Sombra. Os recomiendo nuestro canal de YouTube, que se llama Oculto Tras la Sombra. Incluso un señor ahí echándome un sermón hoy, diciendo que la FARC no eran un grupo terrorista. Y claro, perdonen que me dé por reír, pero hay una cosa que se llama la RAE, Real Academia de la Lengua Española. Terrorismo significa infundir terror. Si asesinar, secuestrar y extorsionar no es infundir terror, a mí que me lo expliquen. O sea, toda una locura en cuanto menciono algo así. Y no lo entiendo. Vuestros comentarios a través del numeral Secreto Caracol. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Qué bonito es hablar de cualquier cosa en libertad, poniendo los hechos encima de la mesa, no especulaciones, hechos, con nombres, apellidos, fechas, datos, que es lo que os vamos a dar hoy, de un tema que por desgracia tritura la vida de los colombianos, de muchísimos colombianos, provoca miles y miles de muertos todos los años en este país, hace que Colombia tenga una de las peores imágenes del mundo y es una lacra para este país. Pues creo que es bueno que la prensa denuncie todos los actores que se han beneficiado del narcotráfico y que se benefician de él. Bueno,
No sé si me matarán este fin de semana, espero que por lo menos aguanten hasta el lunes, que mañana quiero ir a dar un paseo por el mercadillo de Usaquén. No sé si me van a echar, yo creo que no. Estoy hablando de una forma muy sensata, vuestras opiniones a través del numeral secreto Caracol. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio, periodismo. Os ponemos los hechos, repito la palabra hechos, encima de la mesa, y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Bueno, creo que he batido el récord de la introducción más larga del programa. Alejandro Bernal, buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para Miguel Pérez, nuestro invitado de esta noche, y para los oyentes que reportan sintonía en este momento, como lo son Ofelia Peña, Marta Caro, Iván Ojeda, Gata del Páramo, Gladys Ferro, Andrés, Tatiana Labrador en East Hartford, en Estados Unidos, Gema Ángel, Felipe Canchila, Diego Ferreira, un convencido de John Lazo Manizales, John Pegaso, Edison Giraldo, Henry Guijo, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México. Y desde luego para todas las personas que nos escuchan en directo a través del dial, también en la app de Caracol Radio y en diferido por medio del podcast. Bueno, como siempre, estamos reunidos en nuestra habitual tertulia del sábado. Segundo, Alejandro, acércate el teléfono a la boca que no se te oye bien. Ah, celular. Ok. Vale, okay. Eso. Listo. Les decía que estamos reunidos, como siempre, los sábados en nuestra tertulia de la noche de misterio para tratar un tema espinoso, histórico y también de rigurosa actualidad, como lo son los secretos del narcotráfico. Lamentablemente, un flagelo que ha permeado todas las esferas de la sociedad colombiana y del mundo, porque no somos únicamente el único país que ha tenido este problema, y vamos a hacer un recorrido histórico muy interesante. Vamos a poner los hechos encima de la mesa, datos contrastables, artículos, fechas y demás, un ejercicio de periodismo durante las siguientes 2 horas, Juan Jesús. Muy bonito lo que me has contado, pero quiero tu opinión. Vamos a hacer una introducción formal, la gente que está en redes, todo eso. Pero tú eres colombiano, vamos a ver, ¿por qué crees que no se puede hablar de esto? ¿Por qué esto es un tabú? ¿Por qué esto es un tema del que no se puede hablar? Bueno, Juan Jesús, yo creo que el asunto ha sido así. Socialmente se ha establecido como una especie de pacto de silencio, porque yo creo que el narcotráfico... Espera un segundo, Alejandro, y le voy a dar paso también a Miguel, aunque nos quedan 3 minutos para el boletín deportivo. Alejandro, que de esto hay una película, ¿eh? Hasta Hollywood hace una película de la vida de Barry Seal, que es buenísima. Yo me moría de la risa cuando el tío ya hay un momento que tiene tanto dinero que no sabe ni dónde ponerlo. Y se ve en la peli, pues, cómo le llevaba desde el aeropuerto de Mena las armas a la contra con el dinero de la cocaína colombiana. O sea, vamos a ver, que esto no hay que buscarlo, que es que yo llegue aquí con la primicia mundial, que hay una película de Hollywood y no se puede hablar de esto. O sea, ¿qué opina? Te reitero, Juan Jesús, yo creo que hay un pacto de silencio implícito, a pesar de que sea supremamente evidente lo que sucedió y lo que sigue ocurriendo, algo que de alguna u otra forma ha afectado desde las esferas más altas de la sociedad hasta los sustratos más bajos. Todos nos hemos visto involucrados de una forma u otra como víctimas o como victimarios dentro de este flagelo del narcotráfico. Y pues lamentablemente creo que, no sé, ha faltado mucha autocrítica y sobre todo reencaminar pues todo este tipo de esfuerzos que se realizan desde todos los ámbitos para buscarle una solución más sensata y construir un mejor futuro, al menos para las generaciones que vienen. Yo te voy a decir lo que me decían a mí cuando comentaba algo de esto, que me hace mucha gracia. Además, en el capítulo este del libro, que nunca se publicó, pero sí tan cabezón que en el siguiente artículo, el siguiente libro lo quiero publicar, lo voy a revisar, lo voy a ampliar y lo voy a publicar. Y para mí, yo voy a decir una barbaridad, me voy a callar. Bueno, ¿sabes lo que me decían a mí? Pero ¿cómo te metes con el gobierno de los Estados Unidos de América? Tú eres de extrema izquierda. Y yo decía, ¿pero qué de extrema izquierda? Yo me he metido con la CIA, el KGB, el FSB ruso, con todos los que han abusado, y no tengo... ¿Qué tiene que ver eso con la ideología? Me decía, no, si tú te metes con el gobierno de los Estados Unidos, tú es que eres de extrema izquierda.
una cosa que me dejaba pasmado. Y luego cuando al final del capítulo, como metía a la FARC, todo lo que han hecho la FARC con el narcotráfico, aunque ellos digan que nunca se han metido en esto, entonces me decían, no, que es que yo era uribista. Digo, qué bueno, en 10 folios soy uribista de extrema izquierda, soy el tío más original del mundo, macho. Me parece, me parece increíble, o sea, no sé qué tengo cuando escribo, que es una cosa alucinante, o sea, ridículo. El que roba, roba, el que asesina, asesina, el que trafica con cocaína, trafica con cocaína, y me da igual que sea de izquierda, de derecha, de centro, que de un lado, que del otro. Los hechos son los que son, ¿vale? Bueno, antes de darle paso al boletín deportivo, Miguel Pérez, compañero, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juanje, hola Alejo, hola a toda la audiencia, muy buenas noches. Yo muy bien, alegre, contento de regresar al programa. Este es un tema bien interesante, bien picudo. Ya me di cuenta que los temas que tenemos no los vamos a abordar porque nos vamos a poner a debatir, a discutir sobre esto. Y quiero mandar un saludo especial hoy a mi amiga Violeta Claudia y su familia que nos están escuchando desde Lima, en Perú. O bueno, no sé si exactamente ahorita en Lima, tengo que viajaron, pero un saludo y muchas gracias. Y para responder rápidamente sobre la pregunta de Juan, que en este país creo que a veces se habla de lo que ha pasado y no de lo que está pasando, porque ese es un tema que está vivo, está ferviente, entonces pareciera que por eso, por su actualidad aún, por su presencia y por su influencia en todas las esferas de todo, el deporte, de la fama, de la miseria y de todo, por eso quizá no se habla, no se toca, aunque todo el mundo esté tocando sin querer ese tema en este país. No, y es curioso lo que dices, ¿no? Me parece una opinión súper válida, en el sentido de que efectivamente esto de Barry Seal pasó a comienzos de los 80, ¿eh? O sea, pasó hace ya casi 30 años, pero como el tema de la cocaína es algo tan vigente en este país, y el narcotráfico y demás, pero es que ni los medios ni nadie lo cuenta. Entonces una cosa que podéis creer, que yo me documentaba para hacer el artículo de cosas relacionadas con narcotráfico de prensa española antes que de la colombiana. Es que es muy fuerte, es que me parece increíble. Dale, Miguel, tienes un minutito, dale. Me parece que acá de pronto la gente piensa o siente que hablar de este tema es como perpetuar la situación, pero no hablarlo es lo que la ha perpetuado, especialmente me parece a mí, el ignorarlo, el querer decir, ay, es que eso es lo que pasa, eso es lo que sabemos, eso es la imagen que tenemos, entonces no lo tratemos, lo que hace es que lo ha perpetuado. Porque silencio es cómplice de la mentira, que es lo que he dicho, lo que he dicho antes. Bueno, somos Puertos del País en Trending Topic, muchas gracias a todos. Conforme pase el boletín deportivo, arrancamos con vuestras opiniones, que me gustaría saberlas, ¿no? Y quizás soy un poco nerd, porque no soy colombiano, llevo aquí 6 años y quiero saber la opinión de todo el mundo. Bueno, señores, viene el boletín deportivo, no se vayan, sus comentarios y preguntas a través del numeral secreto Caracol, por favor, ¿qué opinan de esto? Que sí quiero saberlo, vamos a leerlo ahora con todo lujo de detalles. Viene el boletín deportivo y no se vayan porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral secreto Caracol. Y como el tema de hoy es algo tan importante en Colombia, sobre todo para mal, quiero saber vuestra opinión. El numeral es secreto Caracol. Y lo prometido es deuda. ¿Qué es lo que están diciendo los noctámbulos ahora mismo a través del numeral secreto Caracol? Alejandro Bernal. Agradecer a todos los oyentes que han convertido el numeral secreto Caracol en la cuarta tendencia más importante de Twitter en Colombia. Felipe nos dice lo siguiente: una cosa es lo que te cuente Hollywood, pero ¿será lo que sucedió en realidad? El narcotráfico en Colombia gobierna. Quien intente destapar esa olla podrida, ¿de verdad aparece en pijama de madera o tiene que esconderse en otros países?
Genial su opinión. Lo que aparece en la película American Made sí es muy fiel a lo que sucedió. Luego lo vamos a contar con todo lujo de detalle. Reitero que no va a dar tiempo a hablar de todo lo que queríamos hablar, pero bueno, en gran parte sí. La película American Made efectivamente sí refleja en una gran totalidad que es cómo fue la vida de Barry Seal, de este señor que trabajaba para la CIA y que utilizó y que llevaba cocaína colombiana a Estados Unidos con el beneplácito de la CIA para armar a la contra en Nicaragua. Quiero leer un comentario que me parece genial, que Edison Giraldo dice: aquí si uno critica a cierto líder de la izquierda ya es un uribestia o un paraco, y si critica a uno de derecha ya es un mamerto o un guerrillero, y generalmente viene acompañado de un insulto. Pues amigo, estoy completamente de acuerdo contigo. Es una polarización política absurda lo que creo que se vive en Colombia. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Mister X, el pecado acobarda. Hay gente con cargos, posición social o nivel económico que es capaz de todo con tal de evitar que se revelen quiénes son realmente. Saber quiénes son y sus vínculos con los hilos en el lado oscuro ocasionaría un efecto dominó sin precedentes. Pues es una opinión que me parece súper válida, que todo lo que hay detrás del narcotráfico aquí no se sabe, eso lo tengo clarísimo. Yo lo que voy a hablar son hechos muy claros y muy constatados, ¿vale? Es de lo que vamos a hablar esta noche. Que a este paso, en un par de meses haremos otro programa, pues no va a dar tiempo ni a menos de la mitad. Alejandro Bernal, sigue con los comentarios, hasta Miguel se ríe. Leo Sánchez, para mantener el poder político en un país se necesitan cifras exorbitantes que no se pueden alcanzar ni robándose el 100% del presupuesto de una nación. Por lo tanto, todo grupo político tiene que recurrir al narcotráfico para sostener el poder. Me parece perfecta esa opinión. ¿Alguna más? Aquí Freddy Giovanni Montaño nos dice: se nos hace normal ya el narcotráfico con sus vínculos con el poder político y la justicia está corrupta por ellos mismos. Yo lo del tema de normal, y yo lo digo como alguien que lleva aquí 6 años, o sea, una de las cosas, por ejemplo, que yo no puedo entender de este país, porque yo amo a Colombia, ya parece ser que me van a dar la residencia permanente en el país y yo estoy feliz acá y rodeado de colombianos, no me junto con ningún español además, es la normalización de la violencia, por ejemplo. Igual que una normalización de la violencia, hay una normalización de lo que ha sido el narcotráfico. O sea, yo como europeo, y esto lo digo a título de curiosidad, no entiendo cómo aquí arranca un informativo en televisión y lo primero que no aparece es que han asesinado a X militares o policías y tal, sino eso sale al final del noticiero. Si aparece, o sea, es una cosa que yo, no, por ejemplo, no me entra en la cabeza, no la puedo comprender. Soy de otro universo, somos de mundos distintos, ni mejores ni peores. Alejandro. Juanje, sobre exactamente la historia de Barry Seal, de la cual vamos a ampliar en unos minutos, Cofrecito Dime Tú nos dice lo siguiente: yo no conocí esa historia hasta que vi tu video en YouTube y es increíble. Conozco decenas de conspiraciones mundiales con fundamento, pero esta de mi propio país no tenía ni idea, y aquí en Colombia hay mucho miedo porque las balas son baratas. Genial, pues en Oculto tras la sombra, que lo utilizamos para eso, que Alejandro Bernal también me echa ahí una mano, pues lo que cuento es ese tipo de historias, ese tipo de cosas. Pues anda que el vídeo que hemos publicado hoy, que es sobre cómo mienten los políticos, y aparte de Donald Trump pongo políticos colombianos, pues espero que les guste. Repito, canal Oculto tras la sombra, échenle un vistazo, a ver qué opinan, a ver, comenta. Aquí Iván Ojeda Hernández nos dice: un periodista dijo que en Colombia no se hablaba de este tema porque han estado implicadas personas importantes de la política y a ellos no les gustan que los nombres o los apellidos de familias importantes aparezcan. Sí, pero fíjate, en esta historia no vamos a hablar de ningún político colombiano. Pero sí, entiendo perfectamente ese comentario, ¿eh? Que hay muchos intereses políticos detrás, seguro, segurísimo. ¿Qué más comentarios y hay por ahí? Aquí un convencido de: buenas noches, creo que es porque la alta sociedad está involucrada y la hipocresía no permite que esta información salga a la luz. Un saludo desde Madrid. Pues un abrazo hasta el otro lado del charco, hasta Madrid. Yo sí que creo que aquí familias muy importantes han estado implicadas. Yo estoy convencido de que sí. Yo un día en Medellín
y esto es de las cosas que he vivido allí en Medellín, una ciudad a la que yo amo y iba muchísimo, una persona me comentaba: cualquier familia de Envigado que te diga que no ha tenido a alguien implicado en el narcotráfico te miente. Así me, y aquello me sorprendió mucho aquella afirmación. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí nos dice Adriana Hernández: Juanje, no es que te vayan a matar, simplemente fue y es una realidad que está ahí. Aquí la creamos por culpa de unos y pagamos todos. Es una realidad con la que hay que vivir. Tú puedes hablar porque eres profesional. La cosa es cómo lo tomen los demás. Ah, sí, que alguien me pueda pegar, me quiera pegar dos tiros, sobre todo si cuento lo de la operación Cassandra. Bueno, todavía no me los han pegado, pero bueno, lo de la operación Cassandra es más peliagudo porque es mucho más actual que si hablo del cártel de Medellín, que ya está en una especie de prehistoria de narcotráfico, ¿no? Eso sí es cierto, pero bueno. Venga, un comentario más y arrancamos, porque si no, y luego conforme arranca la siguiente hora, seguimos leyendo. Pero no dejéis de opinar y que se monte toda esa charla en Twitter, que me parece buenísima, que podamos opinar en libertad. Aquí Diego Ferreira nos dice: los medios de comunicación no hablan de esto porque son financiados por pillos del narcotráfico también, y sin hablar de muchos partidos políticos que están untados de la mancha de la ilegalidad. Bueno, pues algún grupo de narcotráfico que se ponga en contacto conmigo, que si me pagan bien yo me callo, Por los tiros no me callo, pero si me pagan bien lo mismo guardo en silencio, vamos, que me llaman Mr. Tumba desde ese momento. En fin, perdón, me salió un chiste, ¿no? Claro, tanta manía con la bala, hombre, no era plata o plomo, hombre, pues que me den plata y entonces ya está. En fin. Bueno, señores, sigue por favor vuestros comentarios a través del numeral secreto caracol. Bueno, señores, yo pienso que una sonrisa en medio de una noche como esta lluviosa en Bogotá me parece también algo maravilloso. Bueno, vamos a arrancar con toda esta historia. Y para entender esta historia, yo creo que hay que intentar comprender qué es la historia del narcotráfico y cómo el narcotráfico, que para algunos expertos llega a mover hasta el 2% del PIB mundial, que eso significa tanto cero que no podría hacerlo. Solamente en América Latina se estima que mueve entre 80 a 100 mil millones de dólares al año, solo en América Latina. En el mundo pasaríamos de los 200 mil millones de dólares al año. Para entender todo esto hay que irse a mediados del siglo XIX, cuando sucede una cosa que son las guerras del opio, porque el narcotráfico modificó la geopolítica mundial. Alejandro Bernal, ¿qué son las guerras del opio? Juan Jesús, para tratar de explicarlo en palabras muy simples, aunque luego las voy a desarrollar, esta es la historia de cómo el problema no es el narcotráfico. El problema es que el comercio de los narcóticos se ha manejado por una nación subdesarrollada y no por una potencia mundial como Gran Bretaña. Pues para hablar sobre la guerra del opio, sobre este gran inicio del narcotráfico en el siglo XIX, hay que hacer un contexto histórico muy rápido, Juan Jesús. Y hay que tener en cuenta que, bueno, Gran Bretaña, Inglaterra, había perdido varias de sus colonias y veía en ese momento a China como un importante país, no solamente por su gran población, sino por la posibilidad de realizar intercambios comerciales, poder ofrecer muchos productos y obviamente obtener bastantes ganancias. Para aquel entonces, las potencias de Occidente se sentían obviamente muy atraídas hacia este gigante chino por esta razón. Pero resulta que en ese momento el emperador de China, el emperador Dao Wang, tenía unas ideas bastante proteccionistas, aisladas. Él consideraba que China era lo suficientemente fuerte, era autosuficiente y no necesitaba comerciar con algún país del exterior para mantener su economía a flote y para prosperar. Así que los ingleses... Solo una acotación. O sea, lo que hacía este emperador es que de China salían mercancías como té, seda, porcelana, mercancías que valían muchísimo dinero,
pero él no permitía prácticamente importar, o sea, los chinos compraran mercancías del exterior, y eso pues generaba una balanza de pagos muy negativa para las potencias occidentales, sobre todo para los británicos, porque beben té todo el día. Entonces, claro, eso provocaba, y además los pagos tenían que hacerse en plata. Y los británicos, con los españoles en ese momento, tampoco se llevaban muy bien, que eran los que tenían más plata en ese momento por toda la que saqueaban de América. Continúe usted, caballero. Bueno, resulta, Juan Jesús, que ese comercio de plata, de porcelanas y otros productos chinos, pues era bastante desigual, y los británicos no estaban satisfechos, porque ellos sentían que si bien recibían té y recibían estos productos, pues para ellos no era redituable y estaban perdiendo este comercio. Hasta que de repente se percataron, Juan Jesús, que el opio tenía una gran demanda en China, y fue tan importante que hacia finales del siglo XVIII el emperador chino puso, pues con una contravención, pues propuso que no se siguiera pues ofreciendo de manera libre el opio en China, porque ya se estaba convirtiendo en un problema bastante grave. Según algunos historiadores de aquel entonces, Juan Jesús, los campesinos chinos gastaban 2/3 de sus ganancias y su salario en opio. Fue tan así, fue tan tremendo esta cantidad de personas que consumían opio, el problema no es solo consumirlo, sino volverse adicto, que el emperador Dou Wang envió una carta a la reina Victoria I de Inglaterra, solicitándole que por favor dejaran de llevar mercancía pues de estas características a China. Un dato devastador, Juan Jesús: en la década de los 30, de 1830, los británicos exportaron 1.400 toneladas de opio a China, al menos en informaciones oficiales, porque hay otras fuentes históricas que dicen que esta cifra asciende a los 2.500. Bueno, ¿qué sucedió? Nos viajamos en el tiempo y nos situamos específicamente en 1839. ¿Cuál era el panorama? China con las ciudades inundadas de adictos al opio. Si ustedes buscan en Google, buscan en Wikipedia y en otras fuentes, podrán ver estas imágenes tan impresionantes de ciudadanos chinos casi en los huesos, con pipas de opio, totalmente consumidos por el vicio, por un alucinógeno bastante adictivo que había sido utilizado durante muchos siglos atrás en la historia de la humanidad y que en China causó estragos. ¿Qué sucedió? Pues resulta que en el puerto de Cantón se le instó a los comerciantes británicos a que entregaran todo el su cargamento de opio. Entregaron a las autoridades británicas aproximadamente, o sea, no, ellos como que se negaban a entregarle este cargamento a las autoridades chinas, y los chinos en 1839 confiscaron 20.283 cofres llenos de opio, el equivalente más o menos a 1.200 toneladas. Pues bueno, básicamente lo que sucedió fue que Inglaterra no estaba satisfecha con que China no dejara comerciar libremente el opio, porque era gran parte de las ganancias que ellos estaban obteniendo en ese momento, pues en ese momento para obtener ganancias, y pues estaban muy insatisfechos. Un año después, el 27 de julio de 1840, Gran Bretaña le declaró la guerra a China. Y aquí sucedió algo realmente devastador, Juan Jesús, y es que la superioridad técnica de las tropas británicas era tan impresionante que devastaron a las tropas chinas. Los chinos perdieron la guerra, tuvieron que firmar tratados onerosos donde tuvieron que tolerar el tráfico de opio. Además, también tuvieron que indemnizar a los británicos por la guerra. Muchas fuentes históricas hablan que fue un tratado total y absolutamente desigual, una humillación para los chinos. Y han pasado a la historia como los tratados desiguales, y hay una cosa muy curiosa: un político británico que luego fue primer ministro, William Edward Gladstone, que dijo literal en el Parlamento británico: el juicio que Dios vaya a hacer de Inglaterra de nuestra injusticia para China será algo terrible. La hermana de él era adicta al opio.
Y esto es fundamental, y sobre todo la Segunda Guerra del Opio, claro, la vas a contar, para que la gente entienda cómo es la geopolítica de China respecto a las potencias occidentales, sobre todo en temas tan espinosos como es Hong Kong, porque es que resulta que Hong Kong se la quedaron los británicos por la Segunda Guerra del Opio, nunca fue británica Hong Kong, obviamente. Entonces, esto es una humillación de China en todos los sentidos. Esta guerra, repito, fue en 1840, y no solamente les tocó dejar que miles y miles de chinos murieran por adicción, sino además les tocó pagarle a los británicos los gastos de la guerra multiplicados por mil, o sea, una auténtica barbaridad. Pero es que la cosa no quedó ahí, ¿verdad, Alejandro? Y es que, en efecto, Juan Jesús, pese a que Inglaterra ganó esta primera guerra del opio, como se conoce en los libros de historia, años después, en 1856, sucedió algo peor. Y es que no solamente Inglaterra, sino otras potencias como Estados Unidos, Francia, también el apoyo diplomático de Rusia, se unieron nuevamente para atacar masivamente a China, para socavarlos, en algo que se conoció como la Segunda Guerra del Opio. Pero ¿cuál fue la excusa que utilizaron en este caso Gran Bretaña perdón, para efectuar esta Segunda Guerra del Opio? Pues resulta que los chinos habían capturado un barco, el Arrow, que era una embarcación que, pese a tener tripulantes chinos, pues los británicos llegaron a afirmar que era un barco que le pertenecía a ellos, que lo habían visto como una afrenta a Gran Bretaña, y utilizaron esta captura a este barco Arrow para iniciar la Segunda Guerra del Opio, que se desarrolló entre 1856 y 1860. Pero fue tan terrible, Juan Jesús, que las tropas de estos países, tanto los británicos, los estadounidenses y los franceses, llegaron hasta Pekín, una ciudad para la cual era muy difícil acceder para un extranjero. Llegaron al antiguo palacio de verano del emperador y lo incendiaron. No solamente derrotaron a los chinos militarmente. Cuidado con esto, que el palacio de verano del emperador era de las obras arquitectónicas más importantes del arte asiático. No solamente quemaron esto, sino que violaron miles y miles de mujeres por todo China. O sea, que el tema de la Segunda Guerra del Opio es bastante, bastante heavy. O sea, por acabar con obras arquitectónicas de renombre mundial, y además de eso, por las violaciones a todas las mujeres que se hicieron, y porque además, en el tratado que sale después de esto, los británicos se quedan con Hong Kong porque sí, ¿vale? Para tener su puerto allí y poder seguir metiendo el opio, que siguiera creando miles y miles de adictos. Y los portugueses ampliaron Macao. Exactamente. Así que los británicos no solamente se aprovecharon económicamente, destruyeron el Palacio de Verano, de quien para ese entonces muchos historiadores consideraban que era el hombre más poderoso del mundo, el emperador de China, sino que socavaron nuevamente, pusieron tratados onerosos a China, pues que iban obviamente contra los intereses del gran gigante asiático, y que sin lugar a dudas fortalecían en este caso al Imperio Británico. Fue algo tan brutal, Juan Jesús, que se comenta que el gobierno chino aceptó la salida de mano de obra esclava. Estos hombres que solían trabajar para los chinos se conocían como los culúes. Decenas de miles de esclavos modernos que sirvieron para grandes obras en las siguientes décadas. No trabajaban para los chinos, o sea, lo que sucede es que en este segundo acuerdo, aparte de inundar otra vez China de opio, de todo lo que quisieran, y poder comerciar y no tener que pagar impuestos los comerciantes británicos, se quedan con Hong Kong, y una de las cláusulas del acuerdo es: me tienes que dar mano de obra a un precio ridículo, que fueron los famosos culíes. Los cadáveres de los culíes están a día de hoy en sitios a miles y miles, como es por ejemplo el Canal de Panamá, o como es por ejemplo al lado de las vías del tren que atraviesa Estados Unidos de este a oeste. Todas esas grandes obras mundiales en la época se hacen con esa mano de obra esclava,
que eran los culíes. O sea, es que fue una humillación brutal. Pero bueno, y esto luego dio pie a varias rebeliones, como la rebelión de los Boers y demás, porque el pueblo chino incluso se rebeló ya contra el emperador, los británicos, y todo esto. O sea, es que fue una humillación brutal. Y fue una humillación histórica, Juan Jesús, y tal y como usted lo comenta en un apartado de un artículo que no fue publicado en su libro. Eso explicaría muy bien por qué China tiene una visión del mundo y una forma de proceder en la actualidad de esa manera. Esa humillación histórica no ha sido borrada y creo que la tienen bien guardada, Juan Jesús. Pero es porque se da hace un siglo y medio, que es hace dos días. O sea, se da la humillación de las guerras del opio, donde les quitan Hong Kong, les quitan Macao, y los humillan y sacan miles de chinos que mueren como perros, que son los culíes, y cuando todo esto, entre comillas, está pasando, luego llegan los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, conquistan Manchuria, violan el primer día a 200.000 mujeres en Nanking, matan seres humanos como si fueran ratas, como fueron los campos de concentración, que es la unidad 731 y demás, por un teniente coronel médico japonés que se llamaba Shiro Ishii, y los norteamericanos ni siquiera hicieron un juicio de guerra por esto. Sí lo hicieron los rusos, que fueron los juicios de Jabarovsk. Entonces, claro, hay que entender que la geopolítica china está muy marcada por continuas humillaciones en los últimos dos siglos. Entonces, claro, o sea, la China de hoy, que es una potencia tecnológica y económica brutal, y que según todos los cálculos en el 2028 su economía va a estar por encima de la norteamericana, pues a nivel geopolítico han sido tan tremendamente humillados que es como que ya están bastante hartos del tema. Y lo dejaron claro, por cierto, en la guerra de Corea. En la guerra de Corea dejaron claro que no iban a dejar que una potencia extranjera como Estados Unidos llegara a sus fronteras. Y os recomiendo unos documentales que buenísimos sobre la guerra de Corea. No puedo decir plataformas y demás porque estaría haciendo publicidad, pero que son buenísimos, de cómo los soldados norteamericanos comentan que cuando están llegando a la frontera con China empiezan a aparecer chinos y chinos y chinos, y tanto, y da igual los que mataba, seguían saliendo chinos, y perdieron Corea del Norte, efectivamente. Entonces, claro, hay que entender la geopolítica china desde todas estas humillaciones. Y madre mía, que faltan dos minutos para terminar. Alejandro, cierra ya lo de las guerras del opio. Y es que, Juanje, no solamente culmina en este conflicto que dejó pues todas estas condiciones onerosas, sino que se generó tanta cantidad de riqueza por parte del comercio del opio que varios narcotraficantes británicos, en compañía de varios empresarios, crearon lo que se conoce como The Hong Kong and the Shanghai Banking Corporation, es decir, el banco HSBC, con todo este capital que se ganó gracias a estas guerras del opio. Que hoy día, si mal no tengo el dato, es la tercera entidad financiera más grande del mundo. Efectivamente, fue creada por narcotraficantes británicos después de la Segunda Guerra del Opio, de tal cantidad de dinero que estaban manejando. Bueno, este es el comienzo de la infamia del narcotráfico desde hace dos siglos hacia acá. Vuestros comentarios a través del numeral secreto caracol. Que conforme regresemos, leemos vuestros comentarios y arrancamos con la historia de Barry Seal y metemos ya a Colombia en medio de toda esta historia. Vuestros comentarios a través del numeral secreto caracol vienen informativo, pero no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Muchas gracias a todos, somos terceros del país en Trending Topic. Vuestras opiniones y comentarios a través del numeral secreto caracol. Bueno, está bien, por ahora no me ha llegado ningún WhatsApp de ten cuidado, te van a matar. Todos los trinos no los puedo leer, todos los que hay, pero creo que todo, la verdad, que muy sensato, y me alegro mucho, ¿no?, de que se pueda hablar de esto sin tapujos. Me estaba acordando ahora, cuando hice un vídeo de esto y lo puse en Oculto tras la sombra, directamente YouTube lo desmonetizó. Les reclamé a YouTube, tuve una revisión personal y lo monetizaron. O sea, YouTube reconoció efectivamente pues, que la historia está completamente documentada. Pero sí, cuesta mucho esto. Había un tuit, no recuerdo, acabo de leer, que decía, es que aquí en Colombia pensamos que de lo que no se habla no existe. Me pareció buenísimo el comentario. Bueno,
¿Qué comentarios y preguntas hay a través del numeral Secreto Caracol? Alejandro Bernal. Aquí Sebastián Muñoz nos dice: la ironía es que la guerra del opio hace parte, junto a otros eventos, en algo conocido como el siglo de la humillación. Sí, efectivamente. En el siglo XIX las potencias y el colonialismo sigue abusando mucho del mundo. ¿Qué más comentarios hay? Andrés, esa guerra debilitó la autoridad china y las potencias abusaron de la población nativa. Todo ese malestar desembocó en la Revolución China. Efectivamente, el comunismo arraigó de la forma que arraigó en China, y además, curiosamente, en contra de lo que pensaba Carlos Marx, las dos grandes potencias comunistas que fueron tanto la Unión Soviética como China se basaron en el campesinado y no en los proletarios de las grandes industrias. ¿Qué más comentarios hay? Diego Ferreira, por eso los países occidentales temen tanto el poder hegemónico de China. Saben las represalias históricas que puede traerles, obviamente en nuestra época. Yo creo, fíjate, y en mi opinión, y la de este noctámbulo es perfectamente válida. Yo creo que lo que les da miedo, más que, no que los chinos reprendan a nadie, el dinero, perder plata, que es lo que le sucedió a España cuando le tocó el puesto a Gran Bretaña, que es lo que le pasó a Cartago cuando llegó Roma, que es lo que, o sea, todo es por intereses económicos desde mi punto de vista. ¿Qué más comentarios hay? Apolo, el Imperio Británico lo ha hecho todo. Es algo increíble. Sí, bueno, perfecto ese comentario. ¿Qué más comentarios hay? John Pegaso, sí, pero el opio se regó a nivel mundial como medicina para los dolores. Después quedaban adictos. En la medicina se utilizan bastante los opioides. Sí, cierto es que el opio se llevó utilizando como medicina y con fines recreativos desde hace muchos miles de años. ¿Qué más hay? Julián Marauder, ¿los chinos demandaban opio o los británicos crearon la necesidad de demandar opio en los chinos? Básicamente es que el opio venía desde la India. El opio se cultivaba en la India y lo llevaban hasta China. Entonces lo hacían, lo hacían comerciantes británicos. Entonces, claro, el tema del opio es como cuando llegó la cocaína a España. Pues qué bonito, vamos de fiesta, y luego fíjate lo que pasó. Efectivamente. ¿Algún comentario más? Aquí Andrés nos dice: el narcotráfico es uno de los grandes ingresos de la economía colombiana. Lamentablemente genera violencia. Este es un episodio relevante para entender la dimensión de las drogas y el manejo que le dan de acuerdo al interés de cada quien. Sí, y ahora os va a indignar más la historia que os vamos a comentar. ¿Qué más comentarios y preguntas? Aquí Nuglan nos dice: ¿alguien se acuerda de la amapola? Colombia estaba llena de ella y de un momento a otro desapareció, y ahora este negocio está en Afganistán. Bueno, el tema de la amapola en Afganistán, en Irán también, incluso en zonas de Turquía, y hoy día también mucho México. México también produce muchísima, muchísima amapola. ¿Qué más comentarios hay? Edison Giraldo, lo más triste del asunto es que nos hemos radicalizado tanto que solamente llamamos narcotraficantes a quienes tengan una ideología política contraria. No, señores, aquí traquetos ha habido, hay y habrán, tanto de derecha como de izquierda. Pues no os imagináis lo que estoy de acuerdo con este señor ahora mismo, con Edison Giraldo, que además todos los sábados nos escucha. Miguel Pérez, amigo, que lleva sin hablar mucho rato, pues es que te hemos castigado. ¿Qué opinas de toda esta historia de la guerra del opio y cómo el narcotráfico puede moldear incluso lo que es la geopolítica mundial? A mí el haberme enterado de esto me genera un poco de entendimiento de la posición actual de China en el mundo, lo que hablábamos geopolíticamente, por qué están donde están, por qué actúan como actúan y por qué parece que tuvieran una especie de odio a Occidente, o como un antioccidentalismo, si se le puede decir, como permanente todo el tiempo. Y uno dice, pero ¿por qué? Es que los chinos tan herméticos, tan cerrados y todo, pero mira que en los momentos en que se abrieron al mundo, por así decirlo, ¿cómo les fue de mal? Además, en una nación tan gigante, además con tantos cambios y tantos procesos internos, se ha dividido, se ha vuelto a reunificar, todo lo demás, y encima recibir esos ataques por parte de potencias, además occidentales, eso hace entender mucho por qué hoy como hoy son las cosas y por qué decantan cosas aparentemente tan insignificantes y como de puro
chisme y de farándula internacional y política, como lo que pasaba con Huawei, el cierre de Estados Unidos, porque Trump estaba como estaba ante China y porque China estaba como estaba ante Trump y ante Estados Unidos. Entonces, genera mucho, da mucho contexto para entender y para definitivamente lo que decían ahorita en el comentario de Twitter. El imperio británico es increíble lo que ha hecho y deshecho históricamente en el planeta. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que creo que no podemos juzgar las cosas a bote pronto sin conocer un poco toda la historia que viene de atrás. Pues cómo sienta en China, por ejemplo, que una señora que es la hija del fundador de la empresa tecnológica más importante, no solo de China, una de las más importantes del mundo, pues la detengan en Canadá, bueno, de una forma completamente ridícula, y además casi que utilizándola por una negociación comercial como rehén. ¿Qué sucede? Que la siguiente semana pues el gobierno chino hizo lo propio, juraría que con dos ciudadanos fueron canadienses porque estaba ella en Canadá, y bueno, pues el delito de esta señora supuestamente era venderle tecnología a Irán. Pero claro, si ellos le venden tecnología a Arabia Saudita, que igual que, bueno, y Irán es una república islámica chiita, pero si ellos le venden tecnología, por ejemplo, a Arabia Saudita, que es un país, que es una dictadura, entonces no pasa absolutamente nada. Pues hombre, pues son cosas que a nivel de geopolítica mundial dan mucho que pensar y que todo lo que provocan es conflicto. Conflicto y cosas que desde mi punto de vista no son nada positivas para este planeta. Pero bueno, vuestros comentarios a través del numeral secreto Caracol, y vamos a seguir avanzando por toda esta historia. Bueno, lo que os prometí al comienzo del programa, la historia de la película American Made y cómo la CIA se mete en el tema del narcotráfico colombiano, y todo lo que voy a decir son hechos más que comprobados y contrastados. ¿Cómo sale toda esta historia a la luz? La fecha clave es el 5 de octubre de 1986. Y ese día lo que sucede es que el ejército sandinista de Nicaragua derriba un avión de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Un avión que iba a reventar de armas para la contra, y el único tipo que se salva del avión resulta que es un señor que se llama Eugene Hasenfuss, que es un agente de la CIA. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que el gobierno norteamericano intenta ayudar a la contra nicaragüense, esto es con el presidente Reagan, si mal no creo. Y lo que sucede es que el Senado norteamericano limita esa ayuda a muy poco dinero. Y entonces lo que hace la CIA es decir, oye, ¿y cómo sacamos la plata para que no nos trinquen y poder enviarle plata a la contra nicaragüense? Y ahí es cuando se les ocurre el tema del narcotráfico. No se sabe nada hasta el día que os he mencionado, repito la fecha, 5 de octubre de 1986... Trincan a este señor, que es Eugene Hasenfuss, y bueno, después de unos días que me imagino que no fueron muy cordiales con él los sandinistas, este señor cantó absolutamente todo. Y tanto cantó este señor de las barbaridades que estaba haciendo allí el gobierno norteamericano, que el gobierno de Nicaragua le mete una denuncia a los Estados Unidos Tribunal Penal Internacional de La Haya, y yo no sé, y algún los noctámbulos que me digáis, yo no sé ni creo que Estados Unidos haya enfrentado jamás a una sanción como esta, porque la sentencia, y estoy hablando de una sentencia del Tribunal Penal Internacional de La Haya, condena a Estados Unidos por 38.000 muertes directas en Nicaragua, más por destrozos en las infraestructuras nicaragüenses por un valor de 17.000 millones de dólares. Bueno, dinero que el Penal Tribunal Internacional de La Haya le dice a los Estados Unidos, ustedes tienen que pagar. Pero la señora Violeta Chamorro, en 1992, presidenta de Nicaragua, le perdonó la deuda a los Estados Unidos
de América. Todo esto hay que meterlo dentro de una historia que es el caso Irangate o Irán Contra. Resulta que por esa preocupación que tenían los norteamericanos de la expansión del comunismo, y que Nicaragua está aquí en Centroamérica, más luego el tema de Irán, que nace como una república islámica chiita, pues los norteamericanos intentan desestabilizar esos dos países. Con el tema de Irán es muy absurdo y muy loco, porque el tema de Irán es que ellos, los norteamericanos, llegan a un pacto con el grupo terrorista libanés Hezbollah, les envían armas porque los libaneses habían secuestrado a varios norteamericanos para que las manden a Irán a costa de que liberasen también esos norteamericanos. Y bueno, pues toda la operación de la CIA fue un total y absoluto desastre, porque intentaron armar a un grupo contrarrevolucionario en Irán, las armas acabaron en el ejército iraní, los de Hezbollah soltaron dos rehenes, pero luego secuestraron tres más. Bueno, una chapuza terrible, y encima de todo, la prensa norteamericana se entera de toda esta historia a través de varias filtraciones de agentes de la CIA, y esto llega al Senado norteamericano, donde se hace una comisión de investigación sobre el famoso Iran Gate o Irán Contra, donde el mismísimo presidente Ronald Reagan, por cierto, el que daba discursos de lo mala que era la droga, pues sí reconoció que se le habían vendido armas a los iraníes. A la cabeza de todo esto, porque el caso Irán Contra lo que juzga es el tema de las armas, nunca se juzgó el tema de la cocaína, ¿vale? El responsable de todo esto, la persona de la CIA que llevaba todo esto, es un señor que se llama Oliver North, que él destruye absolutamente todos los documentos de toda esta operación, con lo cual nunca tendremos documentos de la CIA que nos hablen de narcotráfico de Barry Seal, que ahora os comento la historia de Barry Seal. Y básicamente lo que sucede es que el Congreso de los Estados Unidos de América condena a Oliver North y a cinco miembros más de la CIA. Los condena para que vayan a la cárcel, pero el siguiente presidente, que fue George Bush padre, los perdona a todos y jamás pasaron ni un solo día en la cárcel, ni pasó absolutamente nada. Además de el tema de las armas y tal, y lo que se hizo con Barry Seal y con la cocaína colombiana, que ahora lo comento con detalle, sí quedó y ha quedado bien claro por investigaciones periodísticas que de esa misma forma que hicieron con Colombia, lo hicieron con heroína iraní a través de la gente de la CIA, Hedayat Eslaminia. Perdón, repito el nombre, Hedayat Eslaminia. Algún día me imagino que harán sobre este señor otra película como la de Barry Seal. Metámonos en la parte colombiana. Vuestras opiniones a través del numeral secreto Caracol. Y la parte colombiana es la siguiente. La CIA se pone en contacto con un señor que se llama Barry Seal, que es un tipo, bueno, básicamente este tipo era un genio de la aviación. Pilotaba un avión con 14 años, además un señor total y absolutamente de extrema derecha, su papá era del Ku Klux Klan, y este señor lo recluta a la CIA con solo 24 años para ser uno de los instructores de una cosa que se llamó la Operación 40. La Operación 40 fue el intento que hubo por parte de disidentes cubanos de atacar la Cuba comunista y hacer que otra vez Cuba fuera un país capitalista, la famosa invasión de la Bahía de Cochinos. Bueno, así conoce la CIA a Barry Seal. Y entonces lo que hacen la CIA es que llegan y le dicen a Barry Seal, eso está perfectamente en la película American Made, le dice la CIA, oye, te vamos a hacer un encarguito. Te vas a ir a Medellín y te van a presentar a un señor que se llama Pablo Escobar. Ese señor te va a dar cocaína. Tú te vienes con esa cocaína hasta Miami, sueltas la cocaína en Miami para la gente del cártel de Medellín, pero con la plata que se mueva de todo esto, vamos a comprar armas y tú, a la vuelta a Colombia, en vez de irte directo a Medellín, paras en Nicaragua, sueltas las armas
y entonces otra vez regresas a Medellín. Total, esto empezó con una avioneta de Barry Seal, luego ya en la cocaína movía tanto dinero que hace falta un grupo de aviones para poder mover todo esto, y ¿qué es lo que sucede? Pues claro, pues empiezan a mover tanto y tanto perico, que hay un momento en el que el señor Barry Seal es apresado con un cargamento de cocaína, en concreto fue en 1984 en Fort Lauderdale. Los que hayáis visto la película, no quiero haceros un spoiler, pero es muy chistoso, porque cuando al tipo le pillan con toda la avioneta de perico hasta arriba, y lo trincan los de la DEA, y los de la DEA los llevan hasta el juez, le dicen a Barry Seal algo así como de: amigo, se te va a caer el pelo. Y él se mira, los mira, se ríe, le dice: pues yo creo que no va a ser así. Pues increíblemente el juez le puso una pena de 10 años de cárcel, que automáticamente, conforme salió por la puerta, eran 6 meses de arresto, y no tuvo que pasar ni un día en la cárcel, ni un día en la cárcel con una avioneta repleta de cocaína. Obvio, la CIA habló con el juez, y el juez pues lo que hizo fue la vista gorda de toda esta historia. Bueno, tal cantidad de cocaína y de armas se movía que ya se dedica un aeropuerto entero, que es el aeropuerto de Mena en Arkansas, a mover la cocaína y cargar armas en los diferentes aviones que paraban en Nicaragua. Pero bueno, lo que sucede en este momento además es que a Barry Seal lo trincan, me estoy adelantando. Lo que sucede después de todo esto y después de que trinquen por primera vez a Barry Seal es que llega la CIA y dice: oye, de esto al final se van a enterar. O sea, esto ya es tan heavy, macho, estaba moviendo tanto perico y tantas armas que nos van a trincar. Y entonces le hacen el último encargo a Barry Seal. Le dicen a Barry Seal: mira, te vas a ir a Nicaragua, y en concreto yo hago un avión carguero, un C-132, y te vamos a poner unas cámaras ocultas. Y tú con esas cámaras ocultas le vas a hacer una foto a Pablo Escobar, para que tengamos una prueba de que Pablo Escobar es un delincuente internacional. Y son las únicas fotografías, las podéis conseguir en Google, luego si queréis os las pongo en mi Twitter, @ Juan G. Vallejo, Juan J. de Vallejo. Son las únicas fotografías que hay de Pablo Escobar con cocaína en las manos, está cargando fardos de cocaína. Pues en esa fotografía sale Pablo Escobar, sale Gonzalo Rodríguez Gacha, el famoso mexicano, pero fijaros qué detalle tan curioso. Sale Federico Bauman, que es el ministro del Interior sandinista. O sea, también al final los sandinistas se apuntaron al negocio del perico. O sea, según todas las investigaciones que yo he consultado, el M-19 puso en contacto a Pablo Escobar con los sandinistas, y entonces pues paraban indistintamente tanto en sitios de sandinistas como en sitios de la contra nicaragüense, cuando la plata es mucha, da igual ser comunista que de derechas que lo que sea. Entonces, bueno, pues estas famosas fotos que aparecen y que además en el Congreso de los Estados Unidos de América, Ronald Reagan sale diciendo: este señor es un narcotraficante y tal, curiosamente un narcotraficante al que él había ayudado a que ganase muchos miles de millones de dólares. Bueno, pues lo que sucede es que Barry Seal le trincan, o sea, después de que le diga a la CIA: oye, se acabó, el tipo, el dinero fácil le seguía gustando y siguió haciendo negocios con el cártel de Medellín. Lo trincan por una segunda vez con una avioneta llena de cocaína, y la segunda vez ya le dicen: oye, Barry, esto ya es serio, te vamos a salvar el pellejo. Se lo hicieron por miedo, porque si el tío se iba de la lengua, caía medio gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo que hicieron esta vez, y aquí sí da pie a que vosotros a través del numeral secreto Caracol opinéis. Porque curiosamente esta segunda vez, que también le caen 10 años, que quedan 6 meses, ni siquiera de arresto, de que vaya a dormir a un sitio que se llama en Baton Rouge, en Luisiana. El tema es el siguiente: al decirle al tipo que durante 6 meses tiene que ir a dormir a la Casa del Ejército de Salvación en Baton Rouge, en Luisiana, se lo dejó muy fácil al cártel de Medellín para que lo asesinara.
En concreto son tres sicarios colombianos, Luis Carlos Quintero, Miguel Vélez y Antonio Vázquez, los que lo asesinan el 19 de febrero de 1986. Yo lo que creo, que no lo puedo demostrar, es que la CIA lo hizo así para que se lo quitara de en medio el cártel de Medellín. ¿Puedo demostrar esto? No. En mi opinión, sí. La vuestra a través del numeral Secreto Caracol. El caso es que aquí muere Barry Seal y se da carpetazo a toda la historia de cómo la cocaína colombiana financia las armas que entran en Nicaragua, cosa que sale muchos años más tarde. Vuestras opiniones a través del numeral Secreto Caracol. Alejandro Bernal. Juan Jesús, la historia de Barry Seal, fascinante, curiosa. La película American Made, yo creo que lo muestra de manera supremamente explícita, en algunas oportunidades hasta divertida la interpretación de Tom Cruise. Alucinante, particularmente la película, me gusta mucho, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del personaje de Barry Seal. Y Barry Seal no solamente era un gran genio de la aviación, capaz de pilotar en condiciones en las que ningún otro piloto podría hacerlo, a una altura determinada, con una pericia impresionante, Juan Jesús, sino que además este señor Barry Seal, de acuerdo a John Odom, quien fue un compañero, quien estudió con él aviación, el señor Barry Seal fue compañero y gran amigo de Lee Harvey Oswald, el presunto asesino de John Fitzgerald Kennedy. Así que estamos viendo que Barry Seal ya tenía amigos ilustres desde su temprana edad. Disculpa, cuando le asesinan, la policía le saca del bolsillo de la chaqueta, en un papel apuntado, el número de teléfono personal de George Bush padre, presidente de los Estados Unidos de América. No sé para qué llevaría el teléfono personal de George Bush, pero es un poquito raro. O sea, que esto, por cierto, que George Bush padre fue director de la CIA. O sea, todo esto huele... pero terrible. Y además es una trama que no acaba ahí, que intentan meterla en Cuba, pero en Cuba la hace el general Arnaldo Ochoa, que es fusilado el día 13 de julio del 89 junto a tres militares más. Esto le cuesta la vida a un agente de la DEA, que es Enrique Camarena Salazar, porque también estaba metido en medio el cártel de Guadalajara, y él lo secuestran y le asesinan, según otros agentes, o según investigaciones, otro agente de la CIA, que sería Félix Ismael Rodríguez, aunque nunca se ha podido probar. Pero todo esto es una cosa que huele remega fea. Miguel Pérez, amigo, ¿qué opinas de toda esta locura? Luego, cuando pase el boletín, nos vas a contar quién es Wary Webb, que es uno de los periodistas que destapa todo esto. Pero ¿qué opinas de toda esta historia, Miguel? Para allá iba yo a meterme con Gary Webb, y es que les iba a decir... Vas a contarlo con todo lujo de detalles conforme pase el boletín deportivo. Ahora tienes un minutito para ti, para que opines de toda esta locura, porque esto es una locura, macho. El gobierno estadounidense, si ahorita hablábamos del Imperio Británico, el gobierno estadounidense se lleva los premios, y le podemos decir premios a esto, al descaro, a la ambición, a la sevicia global. Entonces es increíble lo que hacen, cómo se sabe lo que hacen, cómo romantizan lo que hacen, y en su propio país se hace cine hollywoodense. Además, ni siquiera decir que es una especie de cine de documental, de investigaciones, cine hollywoodense, presentando estas historias, y la gente sigue impune aún. Pero fíjate lo que te digo, porque yo sí creo que Estados Unidos es un gran país. La prensa norteamericana, en el fondo, es la que saca y denuncia todo esto. Que eso sí me parece heavy. O sea, allí la prensa sí hace de prensa. Y dice, señores, ustedes han pasado, y estaba este tío Barry Seal, luego sí, luego los de Hollywood le sacan la plata. Pero en ese sentido, yo sí lo veo que, bueno, pues tienen un concepto de democracia, es genial. Miguel, tienes 30 segunditos, y luego todo el tiempo que quieras. La prensa en Estados Unidos es experta global en cortinas de humo y en desviación de atención. Tan bueno. Luego nos cuenta lo de Gary Webb y otras cosas. Bueno, vamos a ver, que es que tengo que darle paso al boletín deportivo. Bueno, señores, vuestras opiniones sobre esto, que luego vamos a intentar leer todas las que podamos a través del numeral Secreto Caracol. Viene el boletín deportivo y no os vayáis, que ya mismo sigue Noche de Misterio.
Ya regresa Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Muchas gracias. Seguimos siendo terceros del país en Trending Topic. Todas vuestras preguntas y comentarios que ahora vamos a leer en el numeral secreto Caracol. Bueno, pues toda esta locura que acaba siendo una película de Hollywood y protagoniza el agente, el señor que trabajaba para la CIA y que llevó toda esa cocaína a Estados Unidos, Barry Seal. Pero luego hay un periodista tremendamente valiente que es capaz de empezar a destapar todo esto. Y un señor que no era cualquier periodista, fue premio Pulitzer de investigación, que era Gary Webb. Miguel Pérez, ¿quién fue Gary Webb? Bueno, las implicaciones del gobierno estadounidense con el tráfico de cocaína en la década de los 80 fueron tapadas siempre por una cortina de silencio, y esas implicaciones eran y son demasiadas moralmente, que casi que no se deberían saber. Pero pues siempre hay alguien, siempre hay una persona que está dispuesta a destapar, a sacar estas injusticias. Los buenos periodistas siempre ha habido y siempre habrá. Y en este caso fue Gary Webb, que como dijo Juan, ya había sido premio Pulitzer, era considerado uno de los mejores periodistas de investigación en Norteamérica. En el año 96, él publicó una serie de tres artículos titulada Dark Alliance, que significa la Alianza Oscura. Ahí, en estos artículos, destapó todas las conexiones de la CIA con el tráfico de drogas y con la contra nicaragüense. Estos artículos provocaron que se abrieran muchas investigaciones federales que nadie... Miguel, se te acaba de cortar el audio. Mira, a ver. ¿No? Hola. Ahora sí, perfecto. Continúa con tu historia de Gary Webb. Nos comentabas que básicamente este tipo, pues, bueno, premio Pulitzer de periodismo, y él empieza con todos esos tres artículos de su alianza oscura a demostrar todos los vínculos que hay entre la CIA y narcotráfico. Exactamente, cuando él lanza esta serie de artículos se abren muchas investigaciones federales que finalmente no llegaron a nada, y la prensa de todo su país lo acabó. Los medios más poderosos de Estados Unidos lo desprestigiaron, lo hundieron, acabaron su carrera, tanto que él tuvo que abandonar el periódico para el que trabajaba, que se llamaba The Mercury News, y empezó a trabajar como independiente. En este trabajo él publica la investigación completa en un libro que titula igual que la serie de artículos Dark Alliance, y se hace muy muy reconocido, genera mucho revuelo. Es declarado periodista del año en California en el 96, pero por así decirlo ya su destino estaba claro, ya se sabía para dónde iba. Él no pudo volver a encontrar un trabajo digno, acabó arruinado, acabó vendiendo su casa porque ya no la podía mantener, y además, y estos temas a mí siempre me gustan, las muertes misteriosas, fallece de una manera misteriosa, que además sido de una persona que es encontrada con dos disparos en la cabeza. Entonces, sí, ahí está el saber, está esta muerte que pasó. Se te cortó un pelín en audio. Básicamente este señor se suicida en su casa en diciembre del año 2004. Se suicida según la policía, porque un suicida que se pegue dos tiros en la cabeza, rarito es. Por eso hay mucha gente que lo que opina, sí, claro, que te suicides de dos tiros en la cabeza, con perdón que nos riamos, pero ¿qué opináis vosotros a través del numeral secreto Caracol? Yo no conozco ningún caso. Alejandro Bernal me está haciendo una mueca que tenía dos pistolas. Bueno, en la mesa solo había una. Entonces, claro, que te suicides de dos tiros en la cabeza es rarito. Es rarito, y muchos periodistas piensan que realmente alguien que tuvo que ver con los servicios secretos de quien lo liquida o algo así. Nunca se pudo demostrar, pero que raro es. De todas formas, al pasar los años y Gary Webb pasó de ser alguien triturado, y es curioso porque en el año 2013 hay un reportero de Los Angeles Times, que es Jesse Katt, que él reconoce cómo la prensa norteamericana le arruina la vida a este señor. Y podéis encontrar las declaraciones de él en Google, muy fácil. Repito, se llama Jesse Katt. Y este señor lo que dijo es, o sea, le hemos destrozado la vida por órdenes de arriba. Todo eso fue muy raro. Realmente
Realmente así es, tanto que una senadora demócrata del estado de California que se llama Maxine Waters dijo recientemente sobre Webb, y abro comillas, uno de los mejores periodistas de investigación que nuestro país haya visto, cierro comillas. Pero todos estos reconocimientos o admitir, por ejemplo, estas cosas por parte de gente del gremio son reconocimientos a título póstumo. En el presente ya se sabe lo que pasó, no se puede negar lo que pasó, se conocen las implicaciones de lo que pasó, pero no le pasó nada a los que hicieron que pasara esto. Es que ya nadie puede negarlo. Y entonces, pero es triste, ¿no?, que este señor diera su vida por destapar toda esta basura y más, porque él hablaba también de crack y de otras cosas en su libro Dark Alliance. Y es terrible, pues cómo se llegó a este punto, ¿no?, a este punto en el que se destroce la vida de alguien, ¿no? Y esto es muy triste, ¿no? Y quiero que la gente, o me gustaría hacerle una reflexión a la gente en el sentido de que muchos piensan, ¿no?, que pues qué guay, que eres periodista o diriges un programa en Caracol o tal o vainas y no sé qué. Vale, muy bonito, pero ojito con todo esto, que el periodismo tiene muchos peligros. No solo que a lo mejor un día alguien realmente me pegue un tiro por contar estas cosas, sino realmente el hecho de que muchas veces sentarte a hablar de las cosas con objetividad pues hace que salten encima tuya diferentes medios de comunicación o lo que sea por diferentes intereses. Yo lo que viví en Colombia, por ejemplo, no lo viví en ningún lado, ¿no? O sea, yo sí me he levantado aquí, un día lo encontré en un vídeo en YouTube, y sí he visto un periodista ponerse a insultarme porque sí, y además tener que aguantar los insultos. No tenía plata para haberlo demandado, si no lo hubiera demandado. En fin, pero cosas increíbles, absurdas. Yo nunca había vivido algo así, ¿eh?, hasta que he estado en Colombia. Miguel. Una última cosa sobre Gary Webb. Él recibió el Pulitzer en el año 90. En el 96, él inicia a sacar su serie de artículos y en el 98 publica su libro Dark Alliance. Esta es como la cronología de él y ahí ya arranca su declive, pues, periodístico. Un declive en el que participa la prensa norteamericana y no sé, claro, si alguien más. Aquí hay algo que me huele muy, muy mal. Bueno, vuestros comentarios a través del numeral Secreto Caracol. Voy a dejar mucho tiempo para que habléis hoy. No da tiempo a que os cuente toda la investigación que nunca se publicó. Pondré más vídeos si queréis, si os gusta, y decírmelo a través del numeral Secreto Caracol. Si queréis, puedo poner muchos más vídeos sobre esto en el canal de YouTube, en Oculto Tras la Sombra. Sí quiero comentar muy brevemente que de toda esta historia hay una versión 2.0 que es la que saca la revista norteamericana Político Magazine, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, en concreto porque entrevistan a tres agentes de la DEA, doy los nombres en concreto, Jack Kelly, supervisor del cuerpo, Derek Maltz, que es jefe de División de Operaciones Especiales de la DEA, y el tercero es un analista del Departamento de Defensa, David Asher, que es experto en lavado de dinero. Bueno, pues el artículo lo podéis consultar si queréis, está en la web, y para los que no sepamos inglés, muy sencillo, das el traductor de Google. Eso sí, el artículo es como de 25 o 30 folios, una cosa muy loca. Y lo que llama la revista Político Magazine, que repito que es increíble que se hubiera publicado en medio mundo, y aquí en Colombia nada, es de básicamente cómo durante la administración de Obama se hace la vista gorda. En este caso es hacer la vista gorda, no es beneficiarse del dinero, se hace la vista gorda para que el grupo terrorista Hezbollah controle la cocaína que llega a todo Oriente Medio para la distribución asiática. En concreto, esto tiene una serie de hechos muy concretos en Colombia. En concreto, la operación Titán, que acaba deteniendo al señor Chekri Mahmood Harp el 13 de octubre del año 2008, que era el señor que en Medellín estaba en contacto con la oficina de Envigado. A día de hoy este señor, repito el nombre, Chekri Mahmood Harp, está en prisión, bueno, tiene cadena perpetua en Estados Unidos. El DAS, junto con la CIA, para esta operación llegó a pinchar 370 celulares.
el señor que lavaba el dinero de todo esto era Ali Ahmad Kadura, comerciante que tenía un almacén en Bucaramanga, para ser exacto, y también lavaba dinero Sekri Mahmud a través de Panamá. Perdón, el que lavaba dinero en Panamá era Muhammad Abdul Rahim, y el que también estaba metido en eso, repito, Ali Ahmad Kadura, que este señor estaba en Bucaramanga. Esto es lo que se trinca aquí en Colombia, porque luego todo esto sigue, y el narcotraficante que manda Hezbollah aquí es un señor que se llama Ayman Juma. Esto es lo que aparece en la revista Político Magazine, y este señor, que es Ayman Juma, de origen libanés, que vivía en Medellín, le vendía cocaína colombiana al cártel de los Zetas. De esto hay, bueno, un montón de testigos, como es Abdalá Safieddin, que era cabecilla financiero de la trama. El que movía las armas para Hezbollah con el dinero de la cocaína era el señor libanés Ali Fayyad, que estaba en Praga. O sea, no voy a soltar mucho más rollo. Todo esto con nombres y apellidos total y absolutamente contado en la revista Político Magazine. Repito, esto tuvo eco en todo el mundo. En España, por ejemplo, el diario El Confidencial sacó un artículo también con todos estos nombres que os estoy diciendo, con fechas, con, bueno, todo súper detallado. El único loco que habló de esto en Colombia es este que tiene el micrófono ahora mismo, Juan Jesús Vallejo. Un día podíamos hacer un programa entero solamente de la historia de la operación Cassandra. Repito, son tres agentes, dos agentes de la DEA y un señor del Departamento de Defensa los que le cuentan esto indignados a la prensa norteamericana. Todo con nombres y apellidos. Señores, ¿algún día acabará esta locura? Miguel Pérez, Alejandro Bernal. Difícil, difícil pregunta, difícil saber qué pasará con esto. Yo la verdad soy del lado del pesimismo y creo que todo va a seguir empeorando. Un detallito que quería comentar, estaba averiguando sobre la película American Made, de la que tanto hemos hablado hoy, y de la historia que hemos contado que inspiró esta película, y la historia que la película promueve, como la descripción que la película da, es que está basada en una mentira real, dice, y que está basada en la vida de Barry Seal, quien fue trabajador de la DEA y que se convirtió, porque así dicen, se convirtió en como traficante del cartel de Medellín, y para evitar cárcel, se convirtió en un informante de la CIA. En fin, me da hasta por reír. Alejandro Bernal, ¿querías comentar algo? Pues, Juan Jesús, respecto a su pregunta, si esto va a acabar algún día, creería que sí, pero en más de un siglo, quizás. Siendo optimista, y tendríamos que hacer una catarsis bastante fuerte, bastante importante, y sobre todo, Juan Jesús y oyentes, dejar de normalizar algo que lamentablemente pareciera que ya estuviese tan enquistado en la sociedad de nuestro país como lo es el narcotráfico. Ojalá, al igual que Miguel, soy pesimista, pero pues ojalá en algún momento esto suceda, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Bueno, pues vuestros comentarios otra vez y opiniones a través del numeral Secreto Caracol, que ya mismo las vamos a empezar a leer. Mi opinión sobre esto, mientras esto de tantos miles de millones de dólares, esto nunca va a parar. O sea, yo no creo que la CIA vuelva a hacer una cosa como la que hizo con Barry Seal. Muy triste lo de la operación Cassandra. Pero aquí el narcotráfico en Colombia es un arma arrojadiza. Los de extrema derecha dicen que solamente los comunistas y los de extrema izquierda han movido narcotráfico, y los de extrema izquierda dicen que solamente los paramilitares y los de extrema derecha movieron el narcotráfico. Y entonces estoy completamente de acuerdo con Edison Giraldo, es un arma arrozadiza de no, narco solo eres tú y narco solo eres... No, aquí todo el mundo, cualquier organización criminal se ha beneficiado de eso, esté vinculado a los intereses, a los intereses o ideales políticos que sea. Y ese es el gran problema de Colombia,
que aquí la guerra, que es una cosa muy costosa, se financia con la cocaína y con la minería ilegal, y eso es lo que hace, por desgracia, que este país, al que yo amo y me parece un paraíso, pues tenga ese infierno incrustado ahí que todos los años cuesta miles y miles de vidas. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que preguntan o comentan los noctámbulos a través del numeral Secreto Caracol? Aquí Freddy Giovanni Montaño nos comenta lo siguiente. Gary Webb, el periodista que se suicidó dos veces o no le gustó el primer disparo e hizo otro por si las moscas. No sé quién es este señor, pero debería ser humorista. Me pareció muy chistoso. Muy chistoso el cuchillo. Sí, cabe, es que es para reírse. O sea, no, el señor se suicidó en su casa de dos tiros en la cabeza. Como, o sea, muy loco, ¿no? A ver, comentamos, ¿qué más comentarios hay? Edison Giraldo, la historia de Barry Seal es tan espectacular que los libretistas de Barry Seal hecho en América tuvieron que hacer un esfuerzo mínimo para recrearlo. Sí, claro, es que es una vida de película, o sea, pero absolutamente de película. ¿Qué más comentarios y preguntas hay? Karen Ospina, Gary Webb, supuestamente se suicidó en 2004, pero se nota que lo mataron. Fue un hombre muy valiente. Pues es que en la prensa hay gente valiente y hay gente que es capaz de arriesgar su vida o perder la vida total y absolutamente por sacar a la luz la verdad, ¿no? Por cosas terribles que esperemos que jamás se repitan. ¿Qué más preguntas y comentarios? Alejandro Jordán, creo que este sujeto Barry Seal no fue más que una marioneta al servicio del gobierno estadounidense, con lo cual ellos pudieron monopolizar el negocio y financiar dictaduras, como lo han hecho desde hace mucho tiempo. Me parece genial esta opinión, como cualquier otra. ¿Qué más comentarios y opiniones hay? María, en Estados Unidos hacen prensa real, desde que no sean cosas relacionadas con las elecciones. Y los periodistas, luego por sus investigaciones, no piden protecciones ni se dan tanto show. Sí, es verdad. La prensa norteamericana es la mejor del mundo. Periódicos como New York Times, perdón, creo que son una referencia mundial. Y yo, para mi último libro, Conspiración, en la que por desgracia nunca pudo salir este capítulo, bueno, para mí fue una fuente fundamental, o sea, fundamental, o sea, son los que destapan operaciones de la CIA que son una locura, como por ejemplo es el caso de la operación Ciclón, donde se arman 50.000 mujahidines para que entren en la guerra de Afganistán. Todo eso lo hace el New York Times, y en ese sentido pues es bonito, ¿no?, ver cómo la imparcialidad prima por encima de cualquier cosa. ¿Qué más preguntas y comentarios? Andrés, la nefasta política intervencionista yanqui es culpable de las actuales migraciones masivas en Centroamérica, irónicamente a trabajar barato a Estados Unidos. Yo, por ejemplo, con todos mis respetos a este noctámbulo, no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que el gran problema que tienen los países de Centroamérica son otros, como toda América Latina, y Estados Unidos, bueno, pues no voy a decir que el gobierno norteamericano haya sido un santo en las últimas décadas porque apoyaron a Pinochet y cosas así, pero culparle de todos los males de América Latina a Estados Unidos, y me encanta que podamos hablar de esto y disentir con este noctámbulo, y su opinión es tan válida como la mía, desde mi punto de vista en cambio no es así. Los males de América Latina tienen mucho que ver con toda una serie de problemas que hay acá, que son estructurales ya de la sociedad. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Laura nos dice, el gobierno de los Estados Unidos hace y deshace y nunca pasa nada. Sí, ha hecho cosas muy mal. Una de las cosas más heavy, yo creo, y que comento con todo detalle en este libro, es cómo el incidente del Golfo de Tonkin, por el que Estados Unidos entra en la guerra del Vietnam, bueno, pues es completamente falso, y ya se habla de esto también como con total naturalidad y total normalidad. Un día podríamos hacer un programa de esa manipulación y otras que ha habido en la historia, y eso es algo brutal, porque la guerra de Vietnam costó millones de muertos. Aquí Milena nos comenta lo siguiente. Cruda realidad la que tenemos. El narcotráfico lleva a sus espaldas una lista aterradora. El miedo, la violencia, los politiqueros, el dinero, la codicia por el poder, las guerrillas, asesinos a sueldo, la guerra de los carteles, el tráfico de armas y muchos males más. Sí, el narcotráfico no trae nada bueno.
Absolutamente nada. Y además de todo eso, las víctimas, los que caen adictos a esta sustancia, claro, los microtraficantes de esto, los que acaban peor que los que mueven toneladas, esos son, claro, los que más sufren. Efectivamente. ¿Qué más comentarios y preguntas? Aquí Francisco nos dice, Barry Seal, señores, ¿saben algo del aeropuerto privado de Medellín de donde salían las avionetas con cocaína piloteadas por Barry Seal? Me imagino que se referirá al aeropuerto que tenía Pablo Escobar en la finca esta gigante, ¿cómo se llama? Que se me acaba de olvidar, esta que estaba la avioneta ahí en la, pues, la finca Hacienda Nápoles. Me imagino que será desde ahí lo que se refiere, no lo sé, con detalle. ¿Qué más preguntas hay? Aquí Andrés nos comenta, el tema de Barry Seal me hace pensar en todos los recursos que se pierden en la guerra contra las drogas, guerra que otros han patrocinado sin ninguna vergüenza. Y nos adjunta una foto de Rodrigo Lara, un político importante colombiano, y nos adjunta, asesinado por denunciar el narcotráfico en la política colombiana. No conocía esa historia. No sé si investigarla o no, vaya que me peguen un tiro de verdad. En fin, ¿qué más comentarios y preguntas hay? Este nombre de este oyente me encanta, Chocorramo con cerveza, nos dice, en la película Matar al Mensajero, el reportero Gary Webb destapa el papel de la CIA importando cocaína, destinando dinero de la venta para las contras nicaragüenses, afectando las clases menos favorecidas estadounidenses. Fíjate, no conocía esa película, pero genial el comentario de este noctámbulo. Bueno, una pregunta o comentario más, no hay tiempo de más. Aquí Andy K. Sitz nos dice, excelente programa, la verdad hasta hoy conocí este espacio, ya soy uno de los nuevos seguidores, muchas gracias Andy, y a todas las personas que nos escuchan por primera vez, que se suman a la Noche de Misterio en Caracol Radio. Muchísimas gracias a todos y a todos los hermanos que nos escuchan en Latinoamérica. Miguel Pérez, tu reflexión final. Primero, que el tiempo nunca alcanza. Entonces, sí, al aire les cuento que les quedé viendo la historia de Jesús Malverde, el llamado santo de los narcos. En otra ocasión les cuento eso, que seguramente a muchas personas les interesa saber. Este es un tema macabro, macabro, y es de esas cosas que digo, me debería sentir mal por el interés que me genera, pero es una realidad. Esto es un tema que es una realidad absoluta. Aquí sí no hay misterio que desenvolver, sino quiénes son los involucrados, pero lo que pasa, todito es real, todito es tangible, todito es comprobable, todito es atroz, como es y ha sido, y creo que seguirá siendo. Un saludo a mi primo Carlos Contreras, que está en Cartagena escuchándonos, él siempre está pendiente, y siempre es un gusto hacer parte del programa, participar, conversar, es muy chévere la conversación que se genera en Twitter, eso siempre es muy interesante, toda la comunidad que hay detrás escuchándonos. Amigo, un placer tenerte como siempre acá en el programa, Miguel. Alejandro Bernal, ¿tus conclusiones? Siempre es un gusto compartir con Miguel, el integrante oculto de Noche de Misterio, por si acaso. Y mi conclusión, Juan Jesús, es que mientras investigaba la guerra del opio, encontré una conclusión muy interesante, y es que cuando se logró el libre comercio del opio en China, bajaron los precios y el tráfico de este estupefaciente se cayó por los pisos para los británicos. Haciendo eco de lo que usted decía hace algunos minutos, Juan Jesús, si deja de ser un negocio tan lucrativo, seguramente en algún momento dejará de ser tan importante para la economía, no solo de Colombia, sino de otras partes del mundo. A mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @AleBernalPres, y les pido que estén pendientes de las actividades que vamos a hacer Juan Jesús y yo en la ciudad. Efectivamente, luego en mi Twitter, @JuanjeVallejo, Juan J. de Vallejo, en el de Alejandro Bernal, os dejamos información que dentro de unas semanas hacemos una tertulia y una charla sobre los enigmas de la Iglesia. Bueno, mi reflexión final sobre esto. Creo que el periodismo puede ser una cosa muy digna, es a lo que dedico mi vida. No sé si estoy loco por hablar en Colombia de estas cosas y ser el único. No le doy ningún valor a eso, ni me quiero vanagloriar ni ponerme medalla. Creo que es
mi deber como alguien que no es de este país, venir a este país e intentar poner un granito de arena para que tengamos una sociedad mejor, y creo que denunciar cosas que han sucedido y que han manchado la vida de muchas personas en este país y que han manchado el nombre de este país, tienen que ser contadas y tienen que ser denunciadas, sin ningún interés partidista ni absolutamente nada. Porque mientras yo sigo aquí con este micrófono, gente va a seguir muriendo en Colombia por el control de los territorios para seguir produciendo cocaína, y adictos van a seguir muriendo en todo el mundo. Ojalá contar estas cosas sirva para que todos hagamos una reflexión y condenemos todas las violencias, todas las manipulaciones, sean de un lado o sean del otro. Colombia no se merece una lacra como esta. Y solo tengo que decir eso, que ser periodista me enorgullece, y creo que es lo que cualquier buen periodista debería hacer. Colombia se lo merece. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.